Bienvenidos al curso de esclerometría. Hablamos de un ensayo no destructivo o procedimiento para determinar la dureza elástica o el índice de rebote en el hormigón endurecido mediante el empleo de un esclerómetro o martillo de rebote. El martillo de rebote consiste en una barra de acero en bolo, la cual recibe el impacto de una pieza de acero impulsada por un resorte. Este impacto se transmite a la superficie del concreto y debido a la resistencia de este, la pieza rebota y su desplazamiento máximo es registrado en una escala lineal fija al cuerpo del instrumento. Para iniciar, seleccionamos las áreas para el ensayo mediante el impacto con un martillo personal para verificar sensitiva y auditivamente el cambio de dureza en el concreto de la estructura. Antes de la prueba, se deberá eliminar de la superficie cualquier elemento no propio del concreto que pueda afectar el índice de rebote. La superficie debe ser pulida con piedra abrasiva hasta dejarla lisa. En esta superficie se deben realizar de 5 a 12 impactos con el esclerómetro. Con tiza hacemos de 5 a 12 cuadrículas de por lo menos 25 milímetros de lado sobre las áreas pulidas. En el centro de cada cuadrícula realizamos los impactos con el esclerómetro. Según la ASTM C805, se requiere que la pieza de concreto seleccionada para el ensayo debe tener un espesor mayor a los 100 milímetros de superficie lisa y seca, con el esclerómetro en posición perpendicular a la superficie de ensayo y distancia de pu entre puntos de ensayo de un mínimo de 25 milímetros. Colocando el esclerómetro en forma perpendicular sobre la superficie del concreto que se va a evaluar y se ejerce una pequeña presión para permitir que el émbolo se libere y se deja que se extienda hasta alcanzar su máxima extensión, eliminando la presión sobre el martillo, conservando la perpendicularidad y que la presión sea uniforme hasta que la masa interna del martillo golpee la superficie del concreto. Después del impacto, se oprime el botón pulsador y se toma la lectura en la ventana de la escala graduada, registrando el índice de rebote medido desde 10 a 100 con dos cifras significativas. Ya hechos los ensayos, vaciamos en una tabla indicando los valores de cada conjunto. En nuestro caso, se realizó un total de 8 conjuntos, de 12 ensayos de rebote por conjunto. En una segunda tabla colocamos los resultados donde especificamos el nombre del área, el elemento, tipo de elemento agregado, características de la superficie, la información del esclerómetro y la orientación del martillo en cada ensayo. Con la información de los rebotes se busca el valor medio. Con este valor medio, según la orientación del martillo, al estar perpendicular a la superficie de 0 grados o 90 grados o menos 90 grados, buscamos en las gráficas o preferiblemente en la tabla que da los valores de la lectura de cada rebote. En nuestro caso, el valor medio 34 unidades y en un ángulo de 0 grados me da el valor para la dureza elástica del concreto de 260 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, según la ASTM C805, los valores obtenidos en el ensayo se deben descartar todas las lecturas que difieran en más de 6 unidades de la media. Si existen más de 2 lecturas que cumplan esta condición, debe descartarse el conjunto completo.
Por lo que estos valores, que difieren por más de 6 unidades el valor de la media, son descartados. Si en el conjunto hubiesen 3 de estos valores o más, el conjunto será descartado totalmente. Por lo menos el conjunto PTO5 fue descartado en su totalidad porque más de 2 ensayos causaron que la superficie se hundiera o deformara tomando la forma de la punta roma del martillo. Cuando sucede esto, se podría remover por medios mecánicos la superficie hasta 1 milímetro para realizar nuevamente el ensayo. Finalmente, en nuestra tabla, se toma la media de los valores de la dureza elástica del concreto y nos da 213 kilogramos por centímetro cuadrado. Gracias por haber participado en el curso y me despido invitándolos a ver cualquier otro curso que les interese en cuanto a la ingeniería civil. Muchas gracias.